Días, buenas tardes, según el lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos a esta actividad organizada por el Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos, el MILAS, de la Universidad de Estocolmo, y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIAL, de la UNAM. En esta ocasión vamos a hacer la presentación del más reciente libro que hemos editado, Andrés Rivarola Puntigliano, y quien les habla, José Briceño Ruiz, sobre el regionalismo latinoamericano. El libro se titula Regionalismo en América Latina, Agentes, Sistemas y Resiliencia. Es un libro que salió a la luz a finales del año pasado, publicado por Routledge, y es el resultado de un proyecto de investigación y de cooperación académica que venimos desarrollando Andrés Rivarola y quien les habla desde el año 2013, y que ahora se ha, digamos, fortalecido desde el punto de vista institucional con la creciente cooperación que se ha dado en los años recientes entre el NILAS y el CIAL. Entonces, para mí realmente es un gusto estar con todos ustedes. Nos acompaña el director del NILAS y además editor, Andrés Rivarola Puntigliano, el director del CIAL, Rubén Ruiz Guerra. Nuestros dos comentaristas de hoy, Andrea Ribeiro Hoffman, de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Río de Janeiro, y muy querida amiga, colega de muchos años, con quien hemos hecho muchas cosas juntos. Sebastián Dubé, que está ahora en la muy calurosa y hermosa Barranquilla, en la Universidad del Norte, en Colombia, es originalmente canadiense, pero muy latinoamericanista, muy conocedor de la región. Y además nos acompañan algunos de los colaboradores en el libro. La doctora Rita Yacalone, de la Universidad de los Andes en Venezuela, también de la Universidad de La Plata en Argentina. Ramiro Podetti, antes de iniciarse la transmisión, bromeábamos si es argentino, si es uruguayo, si es argentino-uruguayo, si es argentino-oriental, pero en cualquier caso es un colega argentino con muchos años viviendo en Montevideo y conociendo muy bien América Latina, y a uno de sus grandes pensadores, Alberto Metolferré. Y Liliana Weinberg, que para mí es una referencia en temas de estudios literarios latinoamericanos y colega acá del CIAL. Entonces, realmente un gusto. Y yo quiero que comencemos esta actividad con unas palabras de presentación del evento y que destaquen esta cooperación creciente que hemos tenido entre el NILAS y el CIAL, y para ello dejo en el derecho de palabra a nuestro director, el director del CIAL, el maestro Rubén Ruiz Guerra. Muchas gracias, José. Buen día tengan todas y todos ustedes. Es un gusto saludarles, es un gusto saludar en particular a Andrés Rivarola, quien ha tenido un muy fuerte acercamiento con nuestro centro. Qué lejos estamos de aquellos días en que vino una delegación de la Universidad de Estocolmo, ¿verdad, Andrés? Y que tuvimos la oportunidad de compartir el pan y la sal, justamente pensando en qué proyectos podríamos tener en conjunto. Y bueno, esto se ha convertido en una realidad. Andrés ha estado participando en algunas de nuestras actividades. José ha tenido una muy firme y continua colaboración con el NILAS, y eso ha acercado en una manera bastante importante nuestras instituciones. Esto es algo muy importante para el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un enorme gusto estar aquí, poder saludar a algunos de los coautores de este muy interesante volumen, que creo que es sumamente oportuno. El regionalismo se está teniendo que reevaluar en el contexto latinoamericano. Tenemos que ver cuáles son las nuevas posibilidades que se abren frente a esta idea de cómo construir un proceso de identidad regional y de colaboración regional y de relaciones intrarregionales. Creo que eso es un elemento sumamente importante y ha sido uno de los aportes más importantes que a nuestras actividades de investigación ha dado justamente esta colaboración entre las dos instituciones. En verdad es una actividad bienvenida. Este es un producto que creo que va a ser
muy importante por lo que es, por lo que representa y sobre todo por lo que nos ha dado en términos de un proceso de crecimiento intelectual y de crecimiento en términos de atención a los problemas más importantes, más acuciantes de nuestra región, a uno de los problemas más importantes y acuciantes de esta región. Les deseo el mayor éxito en esta presentación, estoy seguro que va a ser extraordinaria y pues estoy atento a lo que podamos aprender de aquí. Muchísimas gracias, maestro Rubén. Y ahora le doy el derecho de palabra al director de el NILAS y mi parcero de muchos años en estos líderes, Andrés Rivarola Montigliano. Bueno, muchas gracias, José, que además tuvo la iniciativa de hacer esto, me pareció muy bueno. Y que además ha tomado la mayor parte de la organización. Un saludo particular aquí a Rubén Ruiz Guerra, y es cierto que esto es parte de este trabajo de consolidación de esta relación que estamos haciendo tan buena entre el Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo y el CIALC, que es en realidad una, siempre lo repito, es una reconexión de la vieja relación que existía entre nuestros directores allá en la década del 70, entre el director que había en aquel momento en el instituto, Bjarne Carlsson, y Leopoldo Sea, que además visitó los países nórdicos. Y estamos retomando eso. Dijera mi padre, en el carro se van acomodando los zapallos. Y se siente un poco así, porque nos vamos reconectando con José, que iniciamos ese trabajo antes de que, José estuviera ahí con ustedes en el CIAL, y ahora, estando José ahí, realmente se siente que todo va confluyendo donde debe estar. Con José mismo y con Rita, incluso, los primeros contactos, si no me equivoco, fueron en la década del 90, donde había ya un programa de colaboración en este instituto y la Universidad de los Andes, donde estaban ellos. O sea que hay muy viejos relacionamientos que tenemos acá, que celebro mucho. Y pienso que el tema este del libro es un tema que atañe al centro mismo de la existencia de nuestros centros. O sea, es un libro que atiende directamente a la cuestión latinoamericana, que es la razón de existencia de nuestros estudios latinoamericanos acá en el Instituto Nórdico y del CIALC mismo. O sea que realmente estamos aquí sembrando en lo más profundo de los temas nuestros comunes. No solo es un tema institucional, acá hay un tema de ideas filosófico y de nuestro entender sobre la cuestión latinoamericana y nuestros estudios. No en vano hay dos colegas del CIALC en el libro. Liliana, que es una de mis nuevas conocidas y amigas en esto, que también participa, cosa que es una gran alegría, y por supuesto Ramiro y a María Antonia, que está acá, veo que también está acá, que es una amiga que también participa con nosotros en esto, o sea que se va realmente juntando todo en estas expresiones de trabajo. Quiero también agradecer especialmente a Andrea y a Sebastián que nos están acompañando, es realmente un gusto, un honor. Y bueno, va a ser realmente un agrado poder escuchar las opiniones de ustedes sobre estos temas. Sin más, me quedo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, pues ya creo que podemos entonces iniciar el ciclo de comentarios al libro. Y pues me sumo al agradecimiento de Andrés. Tanto a Andrea como a Sebastián. Son tiempos complicados, este trabajo en casa nos ha llenado nuestra agenda, no nos alcanza el tiempo, por ello les agradezco mucho a ambos que se han tomado unos días, porque no se leen unas horas para revisar nuestro libro y comentarlo. Sin más, Andrea, por favor, tienes el derecho de palabra, tendrías entre 15 y 20 minutos de tiempo. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los presentes. Primeramente, gostaria de disculpar por el portuñol. Los que me conocen saben que intento más y más hablar español, mas es seguramente un portuñol. Así que si digo algo que no comprendo, por favor, después esclarecer mejor.
Bom, primeiramente, gostaria também de parabenizar, né, os autores, dos capítulos, e claro, a você e a Andrés, por finalizar este livro, né, porque me parece que é livro, sim, que traz muitas reflexões que já estão se fazendo, né, até seguramente anos, né, são autores todos que publicam muito, conhecemos bastante das obras, né, outras obras, e creio que esta coletânea é uma coletânea, sim, que, por lado, está muito adequada à nossa conjuntura atual de crise, por outro lado, também traz reflexões e conteúdos que vão aliar deste, né? Creio que há uma discussão teórica muito relevante, né, que desconectada com a conjuntura atual, e há também uma reflexão, sobretudo no que se refere aos atores, né? Eu vou falar disso mais detalhadamente a seguir, dos atores de processos de cooperação e integração, que nesta composição, creio que é muito original, né? Conhecemos a literatura de regionalismo latino-americano, e creio que essa estrutura do livro, de trazer uma análise profunda, detalhada, de toda essa gama de atores, né, inserida em uma proposta teórica, onde há o lugar dos atores, mas das estruturas, creio que é um trabalho muito original nesse sentido. Seguramente vai ser lido e será muito útil para a discussão, tanto teórica quanto da nossa conjuntura atual. Porque, claro, né, à medida em que também se está falando de resiliência, né, da crise, estamos seguramente em destes momentos que não é o primeiro, não vamos ter também um olhar muito enviesado pela nossa própria presença, né? Seguramente houveram muitas crises anteriormente, mas que nos parece agora, né, sumando-se lá a crise do Covid, que nos parece, seguramente, nós outros trabalhando com regionalismos, algo assim impensável e incomensurável em termos de como lidar com estas questões. E assim que o livro também traz uma certa esperança, se você pode falar com esta terminologia, porque ao discutir o conceito da resiliência também, né, e aqui também uma questão muito importante para esta conjuntura, né, um conceito que é muito utilizado em outras literaturas, e que chega, né, na literatura de regionalismo latino-americano mais recentemente, mas creio que já esta o debate, a discussão sobre o conceito já também traz uma contribuição muito relevante, porque resiliência pode ser tudo ou nada, e aqui que creio que esta ideia, né, também que se conecta, né, esta resiliência com o que chamam de acquis, né, essa, a ideia da história, de Brodel, né, de olhar e analisar o regionalismo, né, de longo prazo, creio que são contribuições muito importantes para além também do debate dos atores que vão ligar nos capítulos individuais também. Assim que o que pensei é que vou fazer alguns comentários e perguntas, né, para já que há essa oportunidade de fazer um debate para todos, de certa forma, e também sobre os dois aspectos, né, essa discussão teórica embutida na proposta do livro, a discussão sobre atores e estruturas, e depois também um pouco sobre o significado dessa perspectiva para se pensar o futuro, que também é uma proposta que o próprio livro faz. Assim que começo dizendo que creio que me identifico muito com essa perspectiva, primeiramente, interdisciplinar, né, a ideia de combinar reflexões de economia política com questões geopolíticas e também sociais, culturais, creio que é um ponto forte do livro, porque se vê na literatura muitas vezes a seleção de aspectos é um enfoque mais unilateral ou unidisciplinar, assim que ser não somente em termos dessas temáticas, né, que se inclui a economia política, de certa forma, segurança e várias versões também de aspectos econômicos e culturais, mas também que se faz este de uma perspectiva holística, onde se acomodam nessas variáveis, essas possibilidades de se analisar isto a partir não da sub-área, né, mas sim de um conceito metateórico de ator e estrutura.
Y aquí también creo que es muy bienvenido esta reflexión que hace la referencia a Giddens, a Anthony Giddens, a la discusión de relaciones internacionales, claro, los paradigmas constructivistas que intentan integrar aspectos estructurales y sin perder la posibilidad de actualidad, ¿no? De que los sujetos puedan tener también una fuerza determinante de la realidad o de las dinámicas, ¿no? De los procesos regionales. Así que en este punto, creo que es más una vez una contribución también original, porque se trabaja mucho con casos más específicos. Es una propuesta muy ambiciosa en el libro teórico de traer esta discusión. Y una pregunta aquí, creo que sí, que en la parte estructural, ¿no? Donde son más comentados en el capítulo primero y también en las conclusiones, creo que este poder de la historia, ¿no? El peso, ¿no? El peso de la historia creo que es muy determinativo. Gustaría aquí también, así, de una primera pregunta que es sí, con una visión de largo plazo de la historia, que sería muy interesante saber, claro que la conjuntura actual es muy particular, y la introducción del libro creo que hace mención a esto, ¿no? Que esta discusión pasó por un momento donde el rol de las lugar, ¿no? De las regiones durante algunas décadas era visto como muy importante en la orden internacional, en la política internacional, más muy recientemente, más verdaderamente muy recientemente, hay un escepticismo muy grande, ¿no? Creo que ustedes hacen referencia a esto en la introducción, que este cambio donde se tal vez apunte a un escenario más geopolíticamente polarizado, donde se pregunta también cómo se posicionará América Latina. Así que mas para no ser míope, ¿no? Claro, un momento muy particular, sobre todo por causa de la pandemia, la primera pregunta sería esta, ¿no? Si después que terminara este libro también, porque la introducción sí era apenas, se iniciaba ese nuevo momento, ¿no? Este cambio, tal vez de la orden global, ¿qué piensan sobre la posibilidad de este arcabouço teórico de comprender luego de las regiones en ese nuevo escenario que se despunta, ¿no? Que más una vez en la introducción ya se hace mención a este, mas creo que há também ainda uma significação muito grande na premissa de que as regiões são importantes. Como a ideia mesmo de resiliência, né, creio que o argumento é muito que sim, há resiliência, ou em outras palavras, que as regiões são resilientes, né, que as regiões do mundo, não só América Latina, têm um lugar na política internacional. E assim queria fazer uma primeira pergunta nesse sentido, que... Claro, conhecemos, né, a discussão toda sobre também resiliência muito forte na discussão da integração europeia, e compreendendo aqui que se parte de uma perspectiva, né, de onde é possível comparar regiões, mas tentando de não comprar um eurocentrismo, uma pergunta seria esta: você crê que este rol das regiões continua sendo pertinente neste possível cambio onde a China não é somente um membro da comunidade sul-sul, mas se desponta cada vez mais como uma potência hegemônica, ou que está como a América Latina enfrenta este dualismo, né, de uma possível nova Guerra Fria, entre aspas. Né? Não quero também estigmatizar este nome, mas uma realidade que se impõe muito grande de, muitas vezes, como se localizar perante a China especificamente, né? Ainda que não há necessariamente uma dicotomia, assim, outros atores na política global se colocam nesse como é possível este luego de las regiones em um novo mundo que é menos, talvez, multipolar do que parece ser a premissa, uma das premissas no início do livro, mas que se configura mais e mais complexa e com um ego talvez mais bipolar do que multipolar. Essa seria uma primeira pergunta para, nesse sentido, como as expectativas, né, a partir desse marco teórico, veriam este momento. Né? Seria um momento curto, estaríamos entrando, sim, a resiliência, não é que agora o regionalismo está despontando muito forte, mas
ainda estamos em um período, talvez, de, que não encontramos o fundo do poço, vamos dizer, e que este cenário da estrutura global é um pouco mais lenta também, como a perspectiva, desde longo prazo. Né? Esse regionalismo será resiliente, significa que amanhã, em 2, 3 anos, você pode esperar um dinamismo maior ou esse ciclo longo será algo mais de 10, 20, 30 anos, vem esta discussão. Também a partir da perspectiva que a produção de conhecimento que fazemos como estudiosos, né, dos processos regionais, também tem uma influência sobre esses processos. Né? Eles podem ter uma influência mais direta ou mais indireta, mas é um conhecimento que se produz, se pode utilizar diretamente ou pode ser indiretamente também refletido por os tomadores de decisões, as organizações regionais e todos os outros atores, né, que também estão presentes na própria arcabouço teórico. Assim que esse seria um primeiro aspecto. Outro aspecto que creio que é grande também a inovação do livro, que de esta valorização de vários atores, mas sem necessariamente contenê-los, esses tipos de atores, em uma hierarquia. Assim que a segunda pergunta seria que, a partir também dos capítulos, né, dos autores presentes, Rita, Ramiro, Liliane, é que a questão dos atores econômicos, né, entrepreneurs, business, na igreja, e os atores intelectuais, na comunidade cultural, artística, qual efetivamente o papel desses atores? Esses atores são contenidos em uma dinâmica de estruturas e atores, e, é claro, algumas perspectivas teóricas vão valorizar mais uns atores ou outros. Basicamente em relações internacionais, as potências hegemônicas e assim por diante, mas o que me parece muito interessante no livro é este, que na verdade há uma concepção de atores que me parece que poderia, né, qualquer um desses atores, a igreja, os entrepreneurs, os intelectuais e os outros, que a partir de alguma definição de liderança, de como acontece, em que momentos ou como que esses atores podem ter uma proeminência no regionalismo. Porque, e aí, trazendo um pouco para a conjuntura atual, você vê um câmbio que talvez não seja exclusivo de somente alguns países, mas, por exemplo, né, vou dar meu exemplo aqui a partir do Brasil, claro, você vê que atores clássicos, como militares, igreja, né, que são atores muito presentes na história da América Latina, e que, de alguma forma, estavam mais distanciados do regionalismo, nos parece que estão mais presentes. Outros, né, setores econômicos, eu acho que é uma constante, estiveram sempre presentes, né, discussões sobre regionalismo, ou tinham posições, modelos diferentes de desenvolvimento, militares, claro, muito particular, né, que se pensava que estavam fora. A igreja também, né, que visões de regionalismo, e os intelectuais e o aspecto cultural que Liliane traz, que, claro, foi um dos grandes temas dos últimos 10 anos, né, a partir de perspectivas teóricas diversas também, que vão centralizar o aspecto cultural, identitário, uma discussão identitária no mundo, né, que se desponta e ainda está muito presente. E assim que a pergunta seria que, a partir dos capítulos de los que estão presentes, né, para que seja mais interessante, né, como vem a atualidade, né, a possibilidade deste tipo de ator que vocês estudaram de ter uma preeminência no regionalismo, de liderar o regionalismo, de caracterizar uma fase ou um movimento de regionalismo. Aí sempre será seguramente uma disputa de poder entre diversos tipos de atores. Certamente, os ministros de Relações Exteriores, como é mencionado, né, por vocês na introdução, as políticas externas, o corpo diplomático, mas também vemos que é um momento onde até os atores governamentais, muitas vezes subnacionais, são mais relevantes do que está agora na pandemia, por exemplo. É benéfico que seja, ao menos em Brasil, né, que se tem atores que se conectam regionalmente também,
se ativam, né, canais transnacionais e regionais para solucionar problemas, né, para ter ideias, né, para sobre como a política deveria ocorrer. Mas assim que esse me fiquei perguntando, né, a partir do livro, que atores é quando que se abre uma janela de oportunidade ou um espaço geopolítico ou liderança mesmo, a partir da liderança de determinados atores, porque na literatura falamos muito de presidencialismo, de hiperpresidencialismo. Claro, os atores, os presidentes são atores que estão paralelo também da questão da hegemonia, né, como material, né, a partir das capacidades dos estados hegemônicos. Mas o que me gostou muito do livro também é este, um olhar mais atento a outros tipos de atores que potencialmente podem ter um espaço. Assim, gostaria de saber, a partir da pesquisa de todos né, presentes, que pensam sobre seus atores, né, dos capítulos também. Como creem também que aí, historicamente, ganham preeminência ou não, e também que está nessa conjuntura atual, como poderiam contribuir para a retomada ou propostas, né, de algum tipo de atividades regionais a partir, né, de um cenário de fragmentação extrema, né, que potencialidade que existe em cada um desses atores. Assim que seria esta outra pergunta. E aí, talvez, um pouco mais particularmente, para José e Andrés, né, a questão dos estados, creio que há sobre Brasil, mas Carlos Eduardo não está. Como vem essa questão dos atores estatais, de lá, assim, ao final, da relevância dos países maiores, né, toda uma discussão o que é hegemonia, o que não é, na América Latina, quando se habla de Brasil, ou de México, ou também de Venezuela, nesses últimos anos, sempre se pergunta, né, afinal, o que é um ator hegemônico ou não. São capacidades que talvez em atores do norte se define melhor o que é um hegemônico. Você pode ver que esses três atores que tiveram muita liderança recentemente na América Latina não se configuram como realmente potências hegemônicas. Não são lideranças muito frágeis também, países muito também frágeis e divididos. Como se pensa que Brasil ou Venezuela lideravam iniciativas regionais e de onde são agora, você vê como tênue esta definição, né? E você poderia ter um país pequeno com uma liderança muito forte. E por que este sucede pouco? Talvez pensar no Uruguai, temos dois, né, autores aqui. Então, assim que gostaria de perguntar um pouco por isso, vocês vão um pouquinho olhar talvez do conteúdo explícito que está escrito ali, mas que pensam a partir desse esforço, dessa reflexão tão abrangente e profunda do livro, não, sobre esta questão, né, que atores poderiam teriam essa dimensão, né, poderiam tomar também essa dimensão. E teria mais um ponto, não estou olhando quanto tempo tenho, mas tenho apenas mais um ponto para trazer, que me acho muito rico também na discussão, quando se habla de resiliência, de acquis, né, da questão da memória, porque me parece que quando se habla em Europa, aqui como no Terra, se habla muito de uma perspectiva muito legalista, não? São as leis, as normas, o direito comunitário. E claro que a América Latina, este é o ponto onde teremos menos semelhanças com a Europa, né? Apesar de ter, né, muitas formalidades, há quase um consenso, né, universal sobre a pouca efetividade das instituições ou legislações per se. Né? Então, aqui, me fiquei muito reflexionando sobre isso, porque a palavra qui, ela chama atenção, porque a qui comunitária é um vocabulário muito conhecido no regionalismo europeu, e não havia lido algo sobre esta utilização na América Latina. Mas quando você traz a questão da história e da memória, creio que é muito rico essa discussão. Assim que a última pergunta seria um pouco esta: como utilizar a história, porque a história é um elemento que é central para o livro, né? E, ao mesmo tempo, a história pode ser utilizada de forma muito diversa, né? Teorias diferentes vão utilizar a história como um peso, a história como
determinante del futuro. Me interesaría preguntar esto. ¿Es un quiz que no es como el europeo, porque no es una cuestión de leyes, de legislación, de derecho comunitario? ¿Es un quiz histórico, social, cultural? Mas também não é uma quiz que vai determinar o futuro. Né? É uma possibilidade aqui, me parece, essa interpretação da história também, que não é unidirecional. Né? Uma interpretação que, quizá, cambia de acordo também com esses atores, né, que são prevalecentes em momentos distintos das iniciativas regionais. Então, queria encerrar com essa pergunta, porque me parece muito rica, assim, muito original também. É uma chance de também discutir essa questão de que se pode comparar regiões sem necessariamente ter um aspecto eurocêntrico, né? Que creio que se já passamos desse momento. Assim que queria somente agradecer também, né, engajar, claro, depois as posições de Sebastián e ouvir a todos. Mas parabéns mais uma vez por este livro. Graças. Muchas gracias, Andrea. Sebastián, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar con ustedes esta mañana. José es un amigo de muchos años. Andrés, no nos conocemos personalmente, pero te he leído varias veces y les tengo mucho aprecio, mucha estima también a varios de los colaboradores del libro. Entonces, me siento realmente muy, muy agradecido de estar con ustedes y espero que también me entiendan a pesar del acento francés que nunca he perdido a lo largo de los años. Les voy a, si me permiten, les voy a compartir, organicé mis comentarios de la siguiente manera, para destacar lo que a mi juicio son los mayores aportes del libro. Hay una propuesta teórica muy ambiciosa, muy interesante en el libro, y quiero destacar los puntos que para mí son más llamativos. Después, un par de críticas constructivas con una invitación, y voy a terminar con un so what pedagógico, y van a entender en unos minutos a qué me refiero. Y llamé mi ponencia o mi comentario Regionalism in Latin America o la tragedia de la integración en la región. A mí me gustó mucho su libro colectivo del 2013, y para que tal vez el público entienda, yo creo que cómo llegaron a este libro. 2013 tuvieron una mirada mucho más, que yo llamaría mucho más programática, de política exterior y de contenido de políticas, cuando retomaron la pregunta de Olivier Daben acerca de la resiliencia y dijeron, resumo muy, muy brevemente, que la identidad común en América Latina, la búsqueda del desarrollo, las políticas de desarrollo y también la agenda, que es muy central en las relaciones internacionales en América Latina, de la búsqueda de autonomía regional, eran motores, digamos, de la resiliencia y de la vigencia de la agenda de integración o la agenda regionalista en América Latina desde los años 50, 60. Era una logia muy, muy programática, como de programa político. Y ahora hacemos otro ejercicio, que es ir al nivel de las ideas. Y es muy interesante. Pero sí, los lectores y las lectoras del libro son muy activistas de la integración. Yo temo que se depriman un poco con el libro. Encuentro que es un libro un poco triste, para ponerlo así. Las dos figuras que tenía a lo largo del libro era ese grupo de actores que tuvieron y que mantuvieron la idea del regionalismo, digamos, a lo largo de los últimos 200 años, tienen algo de Don Quijote un poco, o tienen algo un poco de Sísifo, hay algo un poco trágico
su libro y en su análisis, y les voy a explicar por qué razón hago esa lectura. Toman la lógica de longue durée de Fernand Braudel, que a mí les agradezco porque no había leído a Braudel por muchísimo tiempo, entonces me obligaron a volver a leer a Fernand Braudel, y la lógica de longue durée de Braudel, que muy, muy pocas palabras, Braudel decía en los años 50, si mal no acuerdo, en Francia, se puede analizar la historia no desde los eventos puntuales y las decisiones o los eventos causados por grandes individuos, un general militar, una batalla en tal año, en tal lugar, sino abordar la historia desde una lógica mucho más sociológica, casi etnográfica, sociocultural, sociohistórica, pensando en los fenómenos un poco invisibles que la historia clásica dejaban de lado. Entonces, empezar a pensar la lógica de la vida, la historia de la vida cotidiana, la historia de los individuos comunes y corrientes en su vida cotidiana. Y esa propuesta abrió una historia de la vida privada, la historia de la sexualidad, por ejemplo, de temas que la historia clásica no tocaba. Y es muy ambicioso, y es muy interesante, y a mi juicio permite cuatro grandes aportes, o hay cuatro grandes ideas clave que veo en el libro y que permite la adopción de esa lógica de longue durée. Primero, y por qué razón les decía, hay algo un poco trágico, un poco triste en su libro. El primer elemento que veo es la perspectiva de longue durée permite medir, entre comillas, hasta qué punto, salvo excepciones, aquellos, y aquí es, no es un aquellos inclusivo, es aquellos, no hay aquellas, y voy a volver a esto después, aquellos que han deseado el regionalismo latinoamericano nunca han tenido mucho poder. Mientras poder en términos no de influencia, sino de poder de toma de decisión, de conducta de la política exterior. No han tenido mucho poder tradicionalmente, mientras aquellos que sí han tenido mucho poder parece que nunca lo han deseado realmente. Y eso para mí es una pregunta política y teórica interesante. La perspectiva de longue durée permite tener una mirada histórica aún más clara de la resiliencia, pero también de su contraparte, un poco silenciada en el libro, que es el fracaso. Si seguimos buscando el regionalismo y buscando construir el regionalismo después de 200 años, es porque siempre hemos fracasado de alguna manera. La perspectiva de longue durée permite revertir la lógica, es decir, nos permite pensar a América Latina como un proceso de fragmentación y de consolidación de su fragmentación de región en estados, naciones o estados independientes. Y no pensar a América Latina como una región de estados en proceso de construcción de región unida. Entonces, hay una lógica que siempre hablamos de estados que buscan construir una región, y la lógica de longue durée permite observar el fenómeno contrario. Es decir, empezamos históricamente desde una región unida que se fragmentó, y cómo se ha consolidado esa fragmentación. Y eso me parece muy interesante en el libro, desde una lógica, es decir, pensar el regionalismo como una especie de contracorriente de un proceso sociohistórico de fragmentación. Así, yo creo que la perspectiva que adoptan permite esa reflexión. Último aporte, suena muy sencillo, pero no se ve en tantos trabajos sobre el regionalismo. Obvio, agency matters. Los individuos importan. Los individuos, los líderes o las personas
en una situación de poder en un momento determinado, importan. Los individuos importan y sin agency no hay resiliencia. Es decir, las ideas están en la cabeza de un grupo de personas o de varias personas y sin esas personas, bueno, no hay agency, no hay resiliencia. Eso para mí son las cuatro dimensiones como más, más esenciales y más centrales del libro y del aporte de la perspectiva de longue durée. Ahora, algunas críticas que también abren la adopción de la perspectiva de longue durée. La longue durée, vuelvo a esto, para mí tiene dos elementos, el tiempo y las masas. Y lo mencionan al inicio. Y lo que es muy interesante es que al inicio, obviamente, no dicen, hay solamente las personas o los grupos que mencionamos contribuyeron y mantuvieron viva el ideal o la idea de regionalismo, no es exclusivo, pero igual van mencionando nombres. 15 nombres, 15 hombres. 15 hombres que además yo pensaría, hombres blancos, probablemente de ciudades, de las capitales o de las ciudades más importantes. Y hay una lógica en Brodel de longue durée que es, nos interesa también la gente común y corriente. Y cuando leemos los capítulos, lo que se observa y que a mí me parece fascinante es que el proceso de resiliencia y de la resiliencia de la idea me parece un proceso sumamente elitista, masculino, algo desconectado de las sociedades civiles o de las personas comunes y corrientes, entre comillas, una idea, un proceso concentrado en instancias poco democráticas, poco representativas, sin seguidores claros y muy poco representativas. Les doy ejemplos que para mí es muy interesante. Unos líderes, unos jefes de Estado, listo. Diplomáticos, empresarios, militares, la Iglesia Católica, intelectuales y artistas, para mí son grupos o bastante que están en estructuras muy poco democráticas, que velan por sus propios intereses y que no tienen una lógica de representación y necesariamente de una lógica de bien público tampoco. No, algunos sí, otros no. Y eso me lleva a plantear la idea de la misma idea de América Latina es una idea tal vez un poco elitista. Si volvemos a, estoy pensando en trabajos de la historia diplomática de América Latina y de plantear que estamos en América Latina, también es una definición que era exclusiva de muchas poblaciones en el continente y era una manera de decir por parte de los líderes y diplomáticos argentinos brasileños, somos europeos. Y hay algo bastante exclusivo y elitista en esa lógica. Segunda crítica o observación. Estamos enfocados en las ideas o la presencia de las ideas, pero no hay mucho poder en el análisis. Y el poder es bastante ausente en muchos capítulos, por lo menos. Y no es el propósito directo del libro, pero a mí me hizo falta un poco una conexión con el fracaso y los límites de las ideas y los límites de la capacidad de esos actores de realmente poner en la mesa su idea. Y llegó a esa pregunta, ¿pero quiénes son los que impidieron que se concretaron la idea del regionalismo o el ideal del regionalismo? Y tercer elemento,
la longue durée deja, yo soy de acuerdo con Andrea, deja una imagen un poco lineal, como de proceso lineal, que subestima algunas diferencias. Y hay unos elementos que a mí me... que voy a ilustrar con dos citas que me parece que la lógica de longue durée no debería subestimar diferencias internas que me parecen fundamentales. Por ejemplo, página 51, en el capítulo sobre la política exterior de Brasil, cuando se plantea la idea de que hay una línea continua en la política exterior de Brasil acerca del proyecto de integración sudamericana, y el autor se refiere a Jânio Quadros, João Goulart, los militares, los primeros gobiernos democráticos, el PT, y luego la agenda de política exterior de 2017 a 2022. Yo no sé si podemos poner a Bolsonaro y a Lula en un mismo proceso lineal. Me cuesta. Veo lógicas de ruptura también en el estilo, en el discurso, en la agenda, que me genera como algunas reflexiones cuando hablamos de una línea continua. Yo creo que ahí hay que... Bueno, presta para discusiones. Otro ejemplo, más adelante, en página 142, cuando se habla de la Iglesia Católica. Un actor que tal vez contribuyó a mantener viva la idea de regionalismo latinoamericano, pero claramente no ha sido un actor colectivo homogéneo con una política regionalista, con una agenda regionalista, a mi juicio no lo ha sido. Se habla de la importancia de la CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, a partir del 55. Bueno, es la misma Iglesia Católica que en el 54 condecoró a Rafael Trujillo en el Vaticano. Es la misma Iglesia Católica que también en algunos países fue bastante aliada de dictaduras. Es la misma Iglesia Católica que, al contrario, en Chile, estuvo muy dividida. Por un lado, el Papa que viaja a Chile para reunirse con Pinochet, pero también es la Vicaría de la Solidaridad, los grupos de base, la única oposición a Pinochet vino de la Iglesia, pero también la Iglesia estuvo bastante, un sector de la Iglesia estuvo bastante, bastante alineada con Pinochet también. Entonces, yo creo que la lógica de longue durée es sumamente interesante, es un aporte, pero también hay detalles que no se puede perder de vista para realmente entender lo que sucedió, porque también es una historia de fracasos, la historia de la resiliencia. Y ahí concuerdo completamente con Andrea. Yo no sé si el aquí en América Latina es más un activo o un pasivo. O sea, la experiencia histórica es una experiencia histórica que si fuéramos nosotros, cada uno aquí y en el público, si fuéramos todos diplomáticos enviados por nuestra cancillería para negociar un nuevo tratado, para negociar o, por ejemplo, desarrollar Prosur, el aquí acumulado nos lleva a ser optimistas o más bien realistas y pesimistas. Yo creo que la noción del aquí es importante también porque es central en la lógica de Brodel. Y finalmente, último elemento, los anglosajones hablan mucho del so what. O sea, ¿para qué nos sirve todo lo que nos contaron? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con esto? Y a mí me gusta mucho, trabajo mucho en grupos de innovación pedagógica, de lógica de competencias transversales, etc. Y algunas pistas, porque yo creo que hay muchos elementos importantes e interesantes en el libro
para desarrollar, si trabajamos con nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, el libro nos da una serie de elementos para trabajar el pensamiento crítico, algunas pistas de reflexiones. El periodo 1820-2020 es un escenario de construcción o de fragmentación regional o de ambos. ¿Qué avances y retrocesos nacionales podemos relacionar con los procesos de regionalización y de fragmentación, por ejemplo? Pensamiento sistémico. ¿Cómo las estructuras de poder, los procesos de toma de decisión, las lógicas de representación en América Latina se relacionan con la resiliencia del regionalismo y sus fracasos? ¿En qué épocas, de qué manera la evolución del sistema internacional favoreció o debilitó los objetivos de los agentes? ¿Los potenciaron o debilitaron su poder? Pensamiento estratégico y de anticipación. ¿Cómo podríamos incorporar las lecciones de la lógica de longue durée en el diseño de una estrategia diplomática hoy en día para profundizar los acuerdos regionales? Y termino con, aquí decía, tres críticas, pero dos invitaciones. Yo estoy esperando el tercer tomo de la trilogía, que sería un tomo sobre los destructores de la idea del regionalismo, todos aquellos que contribuyeron a la fragmentación, y tal vez un cuarto libro sobre las mujeres y los otros actores invisibilizados. No hay mujeres en su libro, o casi ninguna. Es muy interesante y me gustaría tal vez pensar en una historia de las relaciones en América Latina, relaciones internacionales en América Latina, desde una perspectiva feminista, por ejemplo. Desde el regionalismo visto desde las mujeres, desde la sociedad civil común y corriente. ¿Y qué significa el regionalismo en la cabeza de un guatemalteco que hoy en día tiene que cruzar tres fronteras para llegar a Estados Unidos? Para un haitiano que llega a Colombia, que tiene que cruzar todo Centroamérica, las fronteras, también para llegar a Estados Unidos. ¿Qué significa el regionalismo para individuos que no tienen poder y que no están en esa lógica, pero que sí están en la lógica de longue durée de Brodel? Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tus comentarios a nuestro libro. Entonces, pues, si les parece, comenzamos con... No sé si creo que aún no tenemos preguntas en vivo, con los respondiendo a estos comentarios, a estas críticas que ha recibido el libro. No sé, Andrés, si quieres iniciar y si alguno de los autores aquí presentes quieren hacer comentarios. Y yo, obviamente, en su momento también haré algunos comentarios. Andrés. Bueno, muchas gracias. Realmente excelentes los comentarios, ¿no? Sin palabras. Dijeron las cosas más mejores de lo que lo dijimos nosotros. Así que realmente muchas gracias. No sé. Y realmente es lo que en inglés se llama food for thought. Yeah. Realmente para seguirlo pensando. En primer lugar, creo que estoy de acuerdo con prácticamente todo, incluso muchos de los elementos críticos que se plantearon son cuestiones en las que estamos. Empecemos por lo último, lo que planteaba Sebastián con respecto a el tercero o el cuarto libro. Estamos en eso. We take your point, absolutamente. Yeah. Incluso tenemos propuesto para el próximo Seisal, que va a haber en Helsinki en el 2022, hemos propuesto una propuesta de un simposio, un workshop, sobre justamente la fragmentación y el porqué de los fracasos. Porque, gracias. Totalmente de acuerdo en que esa es la otra parte que falta. Ahora, no podíamos agarrar todo en esta. ¿Por qué nos concentramos en esto, en el tema de la resiliencia? Porque la mayoría de los textos que nosotros leíamos eran textos que hablaban solamente de los fracasos. Y sí, sin duda hay cantidad de fracasos. No hay un Estado latinoamericano, no hay un Estado centroamericano, hay un montón de fracasos. Pero nosotros lo que quisimos hacer es
invertir la pregunta y decir, a pesar de todos los fracasos, ¿por qué se sigue insistiendo en la integración regional latinoamericana? O en las subregiones latinoamericanas. ¿Por qué sigue apareciendo testarudamente el fenómeno de la integración? Y es cierto, como dice Andrea, que en este momento está difícil para ser optimista. Vivimos momentos de subidas y bajadas, pero justamente mirándolo en el largo plazo, que ahí es donde nos agarramos de la mano de Brodel y de otros, vemos que el fenómeno de la integración, con su origen, si se quiere, en Bolívar, incluso podríamos buscarlo antes que Bolívar, el fenómeno de la idea de la unión, es un fenómeno que a pesar de fracasos, a pesar de subidas y de bajadas tremendas, siempre de alguna forma vuelve a retornar. Nosotros, una respuesta que encontramos de que aquí hay fenómenos, por eso usamos la palabra resiliencia, hay fenómenos en determinados grupos, y por eso la identificación de estos grupos que nos dan lugar a intentar comprender las fuerzas que existen arriba o abajo de la superficie, que de alguna manera van generando esto. En este libro intentamos incluir algunos sectores que no han sido estudiados anteriormente, al menos en las áreas de integración regional, un eje en el tema empresarios, que trabajó Rita, el tema de los diplomáticos que trabajaron, y los tecnócratas que trabajaron María Antonia y José, el tema de los militares, que trabajé yo, y el tema de la Iglesia Católica que trabajó Ramiro, y que voy a dejar que Ramiro conteste a tu pregunta, Sebastián, sobre el tema de la Iglesia Católica, porque era el capítulo de Ramiro, pero especialmente el tema de la Iglesia Católica es un tema que, bueno, para mí Ramiro ha sido un maestro para mí en todo esto, y un gustazo tener a Ramiro en este capítulo con nosotros, porque hay dimensiones de todo esto que, al menos para mí, eran desconocidas. Y voy a dejar a Ramiro que explique un poco más sobre este tema. Tomo absolutamente el punto que dice Sebastián con respecto a la ausencia de una cantidad de grupos, ausencia de mujeres, de una cantidad de perspectivas. Creo que es otro de los temas en esto de la resiliencia que hay que desarrollar más. Este libro creo que lo tomamos como una especie de preámbulo de mucho más estudio que se debería hacer. Acá, por ejemplo, incluimos un poco último momento, pero estamos contentísimos que Liliana escribió la parte sobre el tema desde la literatura. Aquí hay muchísimo de lo que Sebastián está buscando en cuanto a las cabezas de la gente. ¿A qué pasa con la gente de pie, con el pueblo? Porque si hay un lugar donde la cultura, donde América Latina, el latinoamericanismo, el latinismo, la unión, la identidad común, si hay un lugar donde esto sobrevive con enorme fuerza y entre los pueblos, es justamente en el ámbito de la cultura. Y aquí falta mucho por estudiar. Yo estoy siguiendo y tentadísimo, pero no me da el tiempo, y buscamos gente con José que trabaje estas cosas. Por ejemplo, lo que es el impulso brutal de la salsa, el reggaetón y todo eso en la cultura latinoamericana, desde Estados Unidos. El músico más vendido es J Balvin, un colombiano que hace reggaetón. Escuchen las letras, hablan de la raza todo el tiempo. Hablan de muchas otras cosas también, pero la raza es uno de los temas absolutamente recurrente, es como una columna vertebral en el planteo de la salsa, del reggaetón y de todo eso. Si será fuerte a nivel popular, y es absolutamente cierto, está muy bueno lo que dice Sebastián, sobre que los que lo han querido esto no han tenido poder, y los que han tenido poder no lo han querido tanto. Entonces, ¿por qué se dan los fracasos? Bueno, esto no podemos ampliar, esto no hemos tenido espacio para hacer este libro, y esto es lo que pensamos estudiar en la proyección futura. Y para ir un poco terminando, porque quiero dejar espacio a los demás para que tomen otras partes, lo plantea Andrea, lo plantea Sebastián también, más sobre la conexión con el elemento sistémico. El long duré, digamos Brodel, más allá del long duré, Brodel tiene muchas cosas que tanto a José como a mí nos gustan muchísimo. En su estudio del Mediterráneo, por ejemplo, la civilización mediterránea, Brodel de alguna manera
junta los elementos a nivel de un sistema con los elementos de lo absolutamente individual y local a nivel, digamos, de lo cotidiano. Y creo que el juntar lo sistémico, por eso nosotros hablamos de sistemas, acá es importante conectar esto a los vaivenes del regionalismo latinoamericano y hacerlo esto con proyección histórica. Ato esto a una pregunta que hacía Andrea sobre qué nos parece sobre la sobrevivencia del regionalismo en los tiempos actuales. Yo creo absolutamente, y cada vez estoy más convencido, el regionalismo es una variable que está acá y que se sigue desarrollando. Escúchenme, la India, ahora estamos en Suecia llorando porque la India no nos va a exportar las vacunas de AstraZeneca, porque la India es la gran productora, Estados Unidos tampoco. Un motivo que da la India de por qué no nos va a exportar la vacuna a Europa es porque le va a dar prioridad a los países vecinos. China acaba de apostar por un acuerdo regional del sudeste asiático. África está yendo camino hacia una unión continental africana comercial. Trump, con todo lo que tenía, el único acuerdo que realmente no desmanteló es el de América del Norte, porque siguió ligado tanto a Canadá con un nuevo nombre, pero ahí están. O sea, el regionalismo sigue estando ahí. Incluso diría más, el regionalismo se va apuntando con un elemento geopolítico que Ramiro conoce muy bien, que es por el lado del continentalismo. De ahí tenemos la expresión rusa de Euroasia, que se va juntando a una perspectiva regional rusa, y los chinos incluso con una perspectiva continental por el lado del Belt and Road. O sea que hay elementos sistémicos que van presionando hacia el tema regional y se da del lado político y sobre todo yo diría que se da del lado económico. Las cadenas de valor, y esto lo dice el Banco Mundial en los estudios que hace constantemente, se van teniendo más y más fuerza a nivel regional. De ahí está parte del tema de America First y de ahí parte de la incidencia china en un acuerdo del sudeste asiático. Que América Latina en este momento esté floja con esto no quiere decir que lo vaya a estar siempre. Y yo creo, estoy convencido que tanto América Latina como Brasil van a volver, quizá no a una perspectiva latinoamericana, quizá a una sudamericana, que es lo más posible por el lado de Brasil. Nosotros no creemos que hay un determinismo. Con el acervo no planteamos que hay un determinismo latinoamericano. La integración puede tomar distintos caminos, incluso puede ser continental americana. Y hay fuerzas en Estados Unidos que siempre han promovido este tema también. Me quedo por ahí. Muchas gracias, Andrés. Algunos de los, quizás Ramiro, y luego, porque fue directamente llamado de alguna manera por Andrés, bien. Y luego Rita. Muchísimas gracias por los comentarios, he tomado profusa nota. No voy a poder responder todo, por la brevedad, dos o tres cositas. Primero, creo que la Iglesia Católica, que por supuesto es un actor complejísimo, contradictorio y que tiene múltiples diferencias, sin embargo, en una perspectiva así medio general y generosa tal vez, creo que sigue actuando. No hay indicios de que se esté retirando de sus acciones numerosas, variadas, diversas, en algunos casos contradictorias también, en pos del regionalismo. Sigue operando en América Latina como una organización regional, también con todos los conflictos que tiene con las iglesias locales. Quiero dar dos ejemplos nada más. Uno es el Sínodo Amazónico, que fue una iniciativa nacida en el seno de la Iglesia, con gran participación popular de organizaciones de la sociedad civil, Sebastián, ¿no? Y que piensa la cuestión amazónica como puede pensarse, porque no hay otra forma de pensarla que no sea no estatalmente. Y el otro ejemplo son los movimientos populares. La Iglesia está impulsando todo lo que puede, porque dentro de su seno también tiene fuerzas que van en dirección contraria, a tomar a los movimientos populares como actores tanto más representativos que los partidos políticos, que las organizaciones empresariales, etc. Y digo esto porque las iniciativas en torno a movimientos populares que está tomando Roma, el Vaticano, obviamente muy ligadas a este Papa, que además es latinoamericano, tienen su base principal en América Latina,
tienen sus ideas, sus redes actuantes en América Latina. Digo, Andrea, eso serían muy, muy a modo muy, muy sintético, porque pienso, entre muchas otras cosas, que debemos pensar todavía para rato en la Iglesia Católica como un agente de la resiliencia del regionalismo. Con respecto a Sebastián planteó tantas cosas que es imposible responder tan brevemente. Una cuestión básica: yo no creo de ningún modo que fragmentación e integración sean cosas que deben tomarse como una especie de contradicción que se resuelve por la supresión de uno o de la otra. No existe integración sin fragmentación previa. En ningún caso la integración puede suponer eliminar la fragmentación, porque entonces no es integración, es, digamos, una nueva estatalidad en América Latina, que es inverosímil, lo mismo que sería inverosímil en Europa. De lo que se trata es que México va a ser mucho más poderoso si aparte tiene una política de integración regional. Brasil va a dejar de ser una potencia de tercer orden para ser tal vez una de segundo orden, si además de brasileñismo apuesta de vuelta por el regionalismo. O sea, no creo que sean dos cosas. No creo tampoco en que los poderosos hayan estado en contra de la integración. Personalmente no conozco ningún líder, hasta donde conozco la historia regional, desde principios del siglo XIX, que haya estado en contra del regionalismo. No era posible ningún regionalismo sin control de los Estados-Nación, así que por momentos eso se hizo contradictorio. Y aparte, en ese análisis estamos omitiendo la globalización. No hubo fuerzas externas que coadyuvaran a la integración como sea la fragmentación. Eso era necesario de tomar en cuenta. Con respecto a la Iglesia en particular, yo estoy completamente de acuerdo con Sebastián que la Iglesia es un actor complejísimo, contradictorio, y que expresó política y que sigue expresando y va a seguir expresando políticas muy diversas. Sería imposible que existiera como institución si no permea de algún modo los intereses de toda la sociedad. Los intereses de la sociedad son contradictorios, por lo tanto la Iglesia internaliza las contradicciones sociales inevitablemente. Lo que digo es que la iglesia católica en el siglo XX tuvo que reconstruirse. En 1900 no quedaba prácticamente nada. No había seminario, no había formación sacerdotal. Muchísimas iglesias cerradas y completamente desvinculadas unas de otras, no solo regionalmente, sino nacionalmente. Lo que digo, el proceso de reconstrucción de la Iglesia fue un proceso continental. Sigue siéndolo. Por supuesto, una vez que las iglesias retomaron musculatura nacional, empezaron también a jugar en contra de eso. Y hoy los obispos son más mexicanos y brasileños que latinoamericanos también. Pero sigue habiendo una fuerza importante que mantiene activa la vida regional, el intercambio regional, la comunicación regional, la elaboración de teología, de formación sacerdotal a nivel regional. De modo que también por eso siento que es legítimo haber hecho el bruto recorte que yo hice en mi colaboración, porque es un capítulo de un libro. Si tomáramos en un espacio mayor, podría perfectamente darse lugar a las otras visiones y también de quienes dentro de la Iglesia, por supuesto, han actuado, actúan y actuarán en contra del regionalismo. Yo estoy marcando fuerzas objetivamente, con datos de la historia, de la realidad, que marcharon en sentido contrario. Y aquí me detengo, tengo muchas más anotaciones, pero así no dejo la participación de los demás. Gracias. Doctora Rita, la escuchamos. Gracias, José. Buenos días a todos. Coincido plenamente con Andrés acerca del rol importante que juega el regionalismo en el mundo actual o en la coyuntura global actual. Y también coincido con el señalamiento que hacía Ramiro acerca de que los actores colectivos que nosotros planteamos no representan bloques unitarios. Todos ellos representan una realidad compleja, no solo con divisiones nacionales, sino con divisiones de poder, de capacidad,
rasgos sectoriales, etcétera, internos. Y quiero contestar la pregunta de Andrea acerca de qué representaron históricamente los empresarios y qué rol podrían jugar actualmente en, digamos, en el regionalismo o en el relanzamiento de la integración regional en términos económicos, por lo menos. Y la representación histórica la resumiría básicamente en dos puntos. Esa representación histórica se basó, por un lado, en las relaciones de cada uno de estos grupos con sus respectivos estados o gobiernos nacionales, lo cual determinó desde el primer momento su posición de aceptación o rechazo frente a la misma. Y el otro elemento es que determinó su posición fueron sus objetivos pragmáticos, sus objetivos económicos, sus intereses, a veces desde el punto de vista sectorial y a veces desde una mirada más amplia, pero siempre pragmáticos. Lo cual me lleva a la segunda parte de la pregunta. Si hoy tendrían un rol que jugar como líderes o reactivadores. Y creo que ese rol para jugar, sobre todo en la coyuntura actual post-pandemia, cuando la CEPAL está anunciando una crisis masiva, los problemas de comercio, una crisis económica que va a afectar empleo, va a afectar a todos los estamentos sociales en América Latina, creo que los empresarios tienen un rol que jugar, pero tienen que hacerlo a partir del pragmatismo. Y lamentablemente, el pragmatismo en muchas, en parte de la literatura, no voy a decir en mucha, pero en parte de la literatura, el pragmatismo se ha presentado como un peligro para la integración. Y en realidad yo me pregunto, ¿es el pragmatismo un peligro para la integración o es un peligro para los dogmáticos de los extremos ideológicos que se asemejan mucho entre ellos? Y mientras tanto, para el resto de la sociedad, el pragmatismo representa por lo menos la posibilidad de dar respuestas inmediatas a corto plazo a problemas y temas urgentes. Y eso no implica necesariamente olvidar los objetivos de la integración, ni tampoco perder de vista una visión de futuro. Si hay alguien que tiene una visión de futuro, convénzanse, son los empresarios. Los empresarios hacen inversiones hoy pensando en qué va a pasar en 5, 6, 7, 10 años. Los políticos tienden a hacer inversiones hoy, en términos políticos, pensando en que si los van a elegir o a volver a votar mañana o pasado. Entonces, la visión de futuro está más por ahí. Y para terminar, quiero concluir recordándoles el ejemplo de Europa. ¿Quién fue el visionario líder que consiguió con sus planteamientos estructurar una Europa unida, que por lo menos durante los primeros 30 años dio resultados económicos y aseguró el bienestar social de sus ciudadanos? Jean Monnet. ¿Y quién era Jean Monnet? No era un académico, no era un miembro de la Iglesia Católica, no era un intelectual, no era un político, era un empresario. Entonces, quizás necesitemos pedirle al cielo, ahí sí, Ramiro, ayúdanos, pedirle al cielo que nos mande un empresario latinoamericano con una visión que nos ayude a relanzar la integración. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, porque creo que no hay ninguna persona que quiera intervenir de momento, también hacer comentar, responder a los planteamientos de Andrea y de
y de Sebastián. Y Andrea, pues ya creo que en general se ha respondido a una de las inquietudes principales que planteó Andrea, que es ¿cuál es el rol del regionalismo hoy día? Sobre todo, pero hay una parte que tanto Andrés como Rita pasaron de lado, que es la variable de ¿a dónde va el orden mundial? Que es cuando, que lo que plantea Andrea cuando señala si estamos regresando a un mundo bipolar con China y Estados Unidos en eso que llaman ahora el mundo pospandemia. Yo no sé si estamos volviendo a un mundo bipolar. No tengo mucha claridad sobre eso. Creo que no hay claridad en los expertos sobre el tema, porque la bipolaridad fue un momento muy particular. Como hace poco leí, no recuerdo si fue de Stephen Wall, que dijo que la bipolaridad fue una anomalía en la historia de las relaciones internacionales. Porque el mundo posbefaliano fue un mundo multipolar. El equilibrio de poder en Europa, la Santa Alianza, fueron Gran Bretaña tratando con Rusia de equilibrar a Francia y Francia con España. Esa fue la historia de Europa. Entonces, ese periodo de 40, 50 años de mundo bipolar fue más bien una excepción al orden mundial que conocemos del mundo moderno. Eso es un planteamiento interesante para repensarlo. En cualquier caso, si volvemos a un mundo bipolar, no va a ser el mundo bipolar de la Guerra Fría. Aunque China sea un país teóricamente gobernado por un partido comunista, es un estado capitalista competitivo. El conflicto no está ahora sobre crear una sociedad sin clases entre China y Estados Unidos, sobre quién controla el 5G, quién tiene el poder en el área de las comunicaciones. Ahí está el conflicto. Entonces, sería un mundo bipolar, si es efectivamente un mundo bipolar distinto. Pero eso nos lleva a pasar por alto temas como el resurgimiento de Rusia. Rusia para mí todavía no es una potencia global, pero es un país que está tratando cada vez más de ocupar de nuevo su papel de potencia global que tuvo cuando era la Unión Soviética. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Ese es otro tema. ¿Y qué va a pasar con Europa? ¿Realmente está Europa en decadencia? O sea, el escenario de un mundo multipolar como en la guerra, bipolar como en la Guerra Fría, no está para mí suficientemente claro. Ahora, al margen de esa discusión de cuál es el orden global que viene y que no lo sabemos, lo que sí es cierto es que el regionalismo perdió aquel sentido de constructor de orden mundial que tenía en la literatura de los 90. Eso es un hecho. Y eso no tiene que ver con la pandemia. Eso se viene dando, yo diría que incluso antes de la llegada de Trump, pero con la llegada de Trump eso quedó muy marcado. Aquel mundo de América liderada por Estados Unidos en el ALCA, la Unión Europea con una zona de influencia en África y Asia, en esa época se decía era Japón, no se hablaba de China. Ese mundo realmente nunca se construyó. Pero eso no quiere decir que las regiones sean irrelevantes. Ahí coincido, y es mi punto de conexión con Rita y con Andrés, las regiones siguen siendo relevantes. La pandemia, entre otras cosas, ha demostrado que cómo hace falta la cooperación regional. Cómo de repente con la cooperación regional, y siempre acudimos al Consejo de Salud de la UNASUR como ejemplo, pero quizás yendo un poquito más allá, cómo simplemente temas como la coordinación de cierre de fronteras, hubiese la compra común de de insumos o de vacunas, harían de repente las cosas mucho más fáciles para América Latina. O sea, el regionalismo sigue siendo relevante, pero ese mundo de los que nos hablaba la escuela del nuevo regionalismo, de Hoegner, de Soderbaum, de que veníamos en un mundo de regiones, de Peter Kanzenstein, de un mundo de regiones, no. El Estado-Nación se ha reposicionado. A las transnacionalistas les incomoda un poco eso, ¿no? La pandemia ha reposicionado al Estado-Nación. Entonces siempre argumentan, no, que sí, que Pfizer es el que produjo la vacuna y que Amazon está vendiendo más libros. Es verdad, pero Pfizer produjo la vacuna porque el gobierno alemán le dio bastante dinero a BioNTech, como Estados Unidos le dio a Moderna y le dio a Johnson & Johnson, y como hay una vacuna hecha por un estado que es Rusia, que es la Sputnik. Es decir, ahí tenemos un escenario de nuevo muy rico para la discusión que escapa un poco a la idea de nuestro libro, pero que nos permite ubicar ¿cuál va a ser el rol del regionalismo en ese mundo pospandemia que esperemos llegue pronto y superemos esta pandemia? Entonces, ahí me parece interesante ese comentario de Andrea. Sobre los comentarios de Sebastián, muy atinados, como siempre Sebastián, muy crítico, muy agudo,
Por eso es una de las razones por las cuales siempre invito a Sebastián a estas cosas. Y pues obviamente coincidimos en muchas cosas de las que dice. Retomo el comentario de Andrés. Esa fue una reflexión que hicimos finales del año pasado, inicios de este año, en nuestras conversaciones a veces informales de saludos de Año Nuevo y saludos de Navidad, que nos faltaba ese tema de por qué al final las cosas no han salido bien. En nuestra mesa en Helsinki se llamará algo así como Learning for the Past, ¿no? The failures. Sí, the failures, exacto. Entonces, en ese sentido, pues, nuestra agenda de investigación va en la dirección un poco que tú cuestionas. Ahora, el objetivo del libro es explicar la resiliencia, no explicar el fracaso. Yo siento en muchos de tus comentarios un énfasis en el fracaso, porque ha fracasado. Y eso es evidente. O sea, en el libro no queremos decir que ha sido, porque sería un libro que no vendería un ejemplar si dijéramos eso. Que ha sido una historia de éxitos, una historia rosa, ¿no? Ha sido una historia de errores, de proyectos truncados. Pero la cuestión que nos preocupó en el libro fue, ¿y por qué si es una historia de fracasos? Los políticos nos dicen, esto se terminó, esto se acabó, regionalismo no sirve, tenemos 200 años intentándolo, no hemos logrado nada, adiós, cerremos esto. ¿Por qué decían que la UNASUR era una cosa ideológica, que no servía para nada? No hablemos nada, y además que estaban excluyendo a México. Entonces, no hablemos más de eso. ¿Por qué se inventaron una cosa para sustituirla? Que es el Prosur, cuestionémoslo, que nos guste o no nos guste. Es decir, ¿por qué la idea regional no desaparece? ¿Por qué la idea de que América Latina, indiscutiblemente fragmentada, no desaparece? Ese es el objetivo realmente, y no tanto medir los fracasos, porque la medición de los fracasos, pues digamos, hay amplísima literatura, y hay actores realmente muy especializados en los fracasos, ¿no? No voy a dar nombres porque no viene al caso, pero cuya obra sobre integración está marcadamente centrada en describir los fracasos de la integración latinoamericana. Entonces, pues hacemos referencia a ellos, quienes estén interesados en mirar los fracasos. Nuestro tema, nuestro objeto de investigación es la resiliencia. Ahora, es interesante lo que a la conclusión a la que llega Sebastián, que es la misma a la que llegamos Andrés y yo, en el sentido que tenemos que mirar la otra cara. Esa otra cara son los fracasos. Pero eso es para otro libro, no para este libro, porque eso no fue el objetivo central de este libro. Y hay algunas cosas que dice Sebastián que son provocadoras, pero que tienen que ser, yo diría, matizadas históricamente. Por ejemplo, dice, hay una pregunta que es muy válida. Es lo que quieren la integración han sido, no recuerdo exactamente, sí, porque mi memoria es un poco a veces limitada, pero algo así como, los que quieren realmente la integración han sido pocos y no han tenido el éxito deseado, y los que no la quieren han terminado siendo más y se han impuesto. Y es verdad, ese argumento es cierto. Sin embargo, han habido poderosas figuras en la historia latinoamericana, algunas polémicas, algunas que generan reacciones encontradas, que polarizan y que tuvieron poder en sus países durante algunos años, que creyeron en la idea de la integración. Bueno, pongamos el caso de Perón, que lo ha estudiado Andrés mucho en sus trabajos, ¿no? Y que es una figura que polariza, ¿no? Una figura a su dimensión interna, al menos en mi opinión, un poco autocrática, pero que sin embargo planteó construcción de región, incluso el acercamiento con el ABC a Brasil. Hablemos de Hugo Chávez, a quien yo particularmente no tengo personal simpatía, pero que tenía un proyecto de integración y tuvo poder real y utilizó recursos para desarrollar ese proyecto de integración. Hablemos de Lula en Brasil, que también teniendo poder real, impulsó la integración. Y hablemos de demócratas, porque estos no son solo líderes. Bueno, yo creo que Lula fue demócrata, no estoy tan seguro de Chávez y Perón, pero ese es otro debate. Pero hablemos de demócratas absolutamente claro. Sarney, hablemos de Alfonsín en Argentina, absolutamente integracionista, o de Carlos Andrés Pérez, su segundo gobierno en Venezuela, que fue uno de los pilares para impulsar esa época dorada de la integración andina. Entonces,
sí hay líderes, pero el problema es, Andrés y yo escribimos un libro aplicado específicamente al caso de Brasil, donde decíamos que Brasil se movía entre el camino de la integración y el camino de la separación, the integration path and the separation path. Y yo creo que eso vale para toda América Latina. No es, y es un problema que tenemos que abordar, por lo menos yo tengo esa preocupación, desde el punto de vista de las élites. ¿Qué piensan nuestras élites de la integración? Élites económicas, élites políticas, culturales. Porque tenemos fuerzas pro-integración que creen que la región importa y tenemos fuerzas desintegradoras que piensan que Brasil no necesita América Latina, que México no necesita América Latina, que Venezuela, sobre todo en los 70, 80, era un país rico y petrolero y no necesitaba América Latina. Nos debatimos en eso. Entonces, los sistémicos, por eso yo creo que tratamos de rescatar el nivel de agente en el libro. Porque lo sistémico cuenta, pero lo agencial es fundamental. ¿Qué piensan nuestras élites realmente? ¿Qué tan convencidas están de la integración? Y ese es un tema, yo creo que para el análisis. En fin, hay muchísimas cosas que dijo Sebastián que son para que las pensemos y que para que las reflexionemos, pero hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y que creo que es una crítica válida, ¿no? Cuando él dice que es masculino, que es blanca, que es elitesca. Entonces yo te escuchaba, Sebastián, y yo recordaba cuando estudiaba integración europea y me decían que los padres de la idea de una Europa había sido Immanuel Kant, el abad de Saint-Pierre, el conde Conhoff y Kalergi, Jean Monnet, Walter Einstein, Jacques Delors. ¿Y dónde están las mujeres allí? ¿Y dónde están las minorías europeas allí? Entonces, no es solo un problema de interpretación nuestro, y evidentemente das en el clavo, tenemos que trabajar y rescatar esos actores que ciertamente, como señala, son invisibilizados, pero es un problema en general del estudio del regionalismo que tenemos infelizmente, y en ese sentido estás totalmente en lo cierto, esa mirada masculina, esa mirada de élites blancas que terminan diseñando las políticas, no solo de integración, sino las políticas económicas, las políticas culturales de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que en realidad pues, han sido dos aportaciones, dos comentarios muy valiosos que en lo personal agradezco mucho y que nos da insumos. Y de repente, pues espero que tanto Rita como Andrea y como Sebastián y María Antonia y Ramiro nos acompañen en Helsinki el año próximo para continuar con este debate. Ah, creo que hay una pregunta ya. La dejo, no sé quién la puede responder. ¿Cuál es la importancia de las organizaciones y grupos indígenas en los procesos de integración en regiones como la Andina, donde tiene fuerte presencia social y política? ¿Quién se atreve a responder eso? Mi primera impresión es que retomo el comentario de Sebastián. Ha sido un proceso donde se ha centrado en las élites de poder y los grupos indígenas han sido excluidos. Pero también la pregunta va en el otro sentido, en el sentido inverso. ¿Han estado los grupos indígenas realmente interesados en participar? ¿Se han organizado en ONGs o movimientos sociales pidiendo tener un rol en los procesos de integración? Que esa pregunta también creo que en el sentido opuesto es válido hacerla, ¿no? Ramiro, te escuchamos. No soy estudioso del tema indigenista en especial, pero tengo la impresión, bueno, y conozco y tengo información que supongo todos ustedes tienen, de que sí hay redes que nuclean a movimientos indigenistas en toda América, ¿no? No solo en América Latina, sino con América del Norte también. Desconozco si tienen acciones o propósitos o ideas en torno a cómo participar o incidir en procesos de regionalización. Sospecho que sí, habría que investigarlo. Pero mi impresión general es que los intereses, necesidades, preocupaciones de los grupos indigenistas están ligados a reivindicaciones inmediatas, ¿no? De necesidades
a resolver, y que la mayor parte de los casos, sus interlocutores son interlocutores nacionales, ¿eh? De modo que tal vez por eso no sean todavía un actor de incidencia continental desde el punto de vista del regionalismo. Sí destacaría, y vuelvo sobre el sínodo de la Amazonia, que los grupos indígenas, y no podía ser de otro modo, tuvieron un papel sumamente relevante en el diseño y en la ejecución del sínodo de la Amazonia, lo cual generó además polémicas muy grandes que llegaron hasta el Vaticano, ¿eh? No sé si tuvieron noticia de eso, ¿eh? Pero tal vez esa participación de movimientos indígenas en el sínodo de la Amazonia son primicias de otras participaciones relevantes de movimientos indígenas en procesos de regionalismo. Muchas gracias, Ramiro. ¿Hacer un comentario? Claro que sí, Andrea, por favor. No solo sobre grupos indígenas, realmente no he trabajado directamente, más sobre el grupo feministas de redes transnacionales, transregionales de América Latina, de mujeres, de feministas, hay mucho. Este yo he trabajado en mi recerca, intentado sí influenciar. Meu trabalho foi mais sobre Mercosul, e assim que há muitos grupos que tentado, por exemplo, grupos que participaram incluso de campanhas para chamar a atenção dos impactos ambientais, de gênero, de liberalização comercial, há muito, assim, creio que, claro, não foram objetos de estudo em livro, né, que estamos discutindo, mas creio que lá há muitos movimentos e interação com o regionalismo. Não são grupos completamente que não há uma participação dos projetos de regionalismo. Mas também eu quero aproveitar esse momento, porque quando eu abri a palavra do José, que infelizmente tenho que sair, não, neste momento, não sei que questão não está terminada, mas gostaria de agradecer mais uma vez, porque é um compromisso que eu não tenho como cambiar. E mais uma vez, parabenizar o livro, que continuo seguindo os trabalhos que escrevem, espero estar interagindo com seguramente com as próximas escritas. Gracias. Gracias a você, Andrés. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado a você, Andrea. E não te preocupes, sabemos que isto é assim, ¿eh? Trabajar en casa implica que estás en cinco reuniones. No es como cuando vas a un seminario en la sede del CIAL y ahí tienes que quedarte. Cuando estás en casa, exacto, te llaman al teléfono, te dicen... Entonces sabemos que es así, no te preocupes, Andrea. Exacto. Disculpa, mas me hizo mucho gusto de participar. Muchas gracias. Bueno. Andrés, ¿querías decir algo? Hasta... No, bueno, sobre el tema de las ideas nacionales en sí, y si lo miramos en el largo plazo, long duré, podemos llamarle, hay que ser consciente de que esas cosas van cambiando y cambian de significados en los tiempos, sobre todo las que se... Roma nace como una república politeísta y muere como un imperio cristiano, o sea, cambió, Roma tuvo que reinventarse para sobrevivir, y así es con todo, la idea de América, de Estados Unidos, de Europa... Todo va cambiando. Y América Latina también. En una de las primeras expresiones comunes de conjunto, Francisco Miranda, que acuérdense que proponía un rey inca para su proyecto de un proyecto común hispanoamericano. De ahí, hablando de lo indígena, hasta ahora, donde en realidad hay que ver con mucho detenimiento el planteo de Evo Morales, porque Evo Morales ha sido uno de los que, y hablando por la pregunta del tema de lo indígena, Evo Morales ha levantado muy fuertemente el tema de la patria grande. El tema del Estado plurinacional, ellos han hablado incluso hasta de Estado continental sudamericano. García Linera, su vicepresidente, lo planteó varias veces. O sea que ahí hay un elemento nuevo que se está planteando. Incluso ahora, si no me equivoco, salió Evo Morales a buscar una refundación de UNASUR, una especie de UNASUR de los pueblos. En fin, hay nuevos planteos donde se plantean nuevas ideas y hay nuevos grupos que están entrando en esto. Y esto hay que analizarlo constantemente porque los cambios son muy importantes. Pero bueno, por el lado de
expresiones desde los movimientos indígenas. Creo que el caso de Bolivia es un intento interesante de ver las distintas vertientes de lo latinoamericano, lo indígena y lo nacional, en este caso boliviano. Y tomen nota de lo que fue el encuentro de la visita de Francisco a Bolivia, porque ahí se encontraron dos realmente promovedores de lo que es la idea de la patria grande. Francisco es uno de los grandes promotores de la idea de la patria grande, desde la Iglesia Católica. Esos son dos de las vertientes de la resiliencia que nosotros tocamos en nuestro libro, y de ahí el capítulo de Ramiro, para un poco darle un poco contenido a esto. Pero Ramiro, por favor. Una pequeña observación. Me parece que un ausente en este debate y tal vez en el libro es la geografía. Si uno se detiene en el mapa, no digo de Latinoamérica, que es un poquito más racional, pero si uno se mete en el mapa de Hispanoamérica, es una cosa tan disparatada que es imposible pensar eso como una unidad. Digamos, no existen organizaciones territoriales, además, en el sentido norte-sur de escala continental. Esto es eso sí que es una rareza, no histórica, sino geográfica. Digo porque con frecuencia, y Metol era muy crítico de eso, terminamos debatiendo un poco en abstracto esta realidad de fragmentación e integración. No puede debatirse si no es con el mapa a la vista, con el territorio a la vista. Es imposible también avanzar en la integración si no hay consolidaciones mínimas de los estados-nación hoy existentes. Brasil concluyó su integración, a mi juicio, siguiendo algunos autores, concluyó su proceso de unificación recién con el retorno a la democracia después del golpe militar. Vivió 150 años ensimismado en lograr mantener la unidad de lo que había sido el imperio brasileño. No tenía ni una gota de energía ni de capacidad de ir más allá de su frontera. Todavía no la tiene, porque Brasil es una isla completamente separada, salvo por el extremo sur del resto, por un tapón que no solo no tiene gente, no tiene caminos, rutas, ferrocarriles. Entonces, hablar de integración de Brasil con el resto es una ficción, es una abstracción. Uno puede imaginar que hay líneas y procesos, pero nunca olvidar la geografía. Me parece que sería importante en el tercero libro incorporar algún geógrafo que nos dé una mirada aterrizada en la realidad física en la cual nosotros estamos parados. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una última intervención? ¿O Sebastián quiere reaccionar antes de despedirnos? Creo que cuando nos veamos en Helsinki, con mucho gusto. Ok, perfecto. La invitación está hecha y está hecha también. A quienes están viendo esta transmisión por Facebook. Pues Andrés, no sé si quieres decir, el maestro Rubén también tuvo que salir porque tenía obligaciones en el centro. Si quieres decir una última palabra antes de terminar nuestra actividad de hoy. Dos palabras, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y bueno, pues ha sido un gusto tenerlos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Saludos mucho. A todos. Gracias. Gracias. Bye bye.